Eres el hombre araña de los vídeos de YouTube. ¡No es verdad! ¡No es verdad! Estabas en el techo. No es cierto, Ned. ¿Qué haces en mi habitación? May me abrió. Íbamos a armar la estrella de la muerte. ¿Y te metiste a mi habitación? Esa receta del albondigón de pavo es un desastre. Hay que salir a cenar. ¿Tailandesa? ¿Ned? ¿Quieres ir? Sí. No, tiene algo que hacer. Ah, sí. Algo que hacer después. Ok. Pero vístete antes. ¿No le has dicho? No, nadie sabe. El señor Stark sí, porque él me hizo el traje, solo él. ¿Tony Stark te hizo el traje? ¿Eres un vengador? Sí, podría decirse. Oye, no puedes decirle a nadie, conserva el secreto. ¿Secreto? ¿Por qué? Porque la conoces y sabe que quieren matarme todas las noches y ya no me dará permiso de salir. Por favor, Ned. Ok. Te seré sincero. No sé cómo conservar el secreto, es lo más increíble que me haya pasado, Peter. Ned, May no puede saberlo, no puedo hacerle eso ahora. ¿Te consta? Con todo lo que ha pasado, no... Por favor. ¿Ok? Júralo, ¿ok? Lo juro. Gracias. Sí. ¿Cómo pudo pasarme esto ahora? ¿Me prestas el traje? No. ¿Cómo funciona? ¿Son imanes? ¿Cómo dispara las cuerdas? Lo explico en la escuela mañana, ¿ok? Excelente. Ya vete. Oye, espera. ¿Cómo haces esto y también ser pasante con Stark? Esta es la pasantía en Stark. ¡Que te vayas! ¿Qué te pasa? ¿Que no te gusta el Adori? ¿Muy adoreado? ¿O te gusta más adoreado? ¿Cuánto más debo decir Adori para que hables conmigo? Yo te adorio. Estoy estresado con la pasantía, estoy cansado. Mucho trabajo. Stark hizo pasantía. Uh-huh. Debo decirte que no soy fan de ese Tony Stark. Te distrae todo el tiempo. Ya no convives. ¿Qué haces ahí? No olvides confiar en tu intuición. Un robo a un cajero automático fue frustrado por el colorido justiciero oriundo de Queens, el Hombre Araña. Cuando el Hombre Araña intentó frustrar su robo, se activó un poderoso disparo que atravesó el local del otro lado de la calle. De milagro, nadie resultó herido. Si ves que está pasando algo como eso, te das vuelta y sales corriendo. Sí, obvio. A 6 calles de donde vivimos. Necesito una mochila nueva. ¿Qué? Que necesito una mochila nueva. Ya van 5. Aquí su postre de arroz. Yo no lo ordené. De cortesía. Oh, gracias. Qué gentileza. Y ya sé quién te adora.